El conductor y actor sigue dando de qué hablar, pues ahora surgió una gran polémica tras revelación sobre prácticas sexuales, esto durante la promoción de su obra de teatro, Soltero, Casado, Viudo y Divorciado. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo mejor ni pruebo, porque sé que soy tan picado, que sé que me va a gustar, dijo en entrevista con el programa Salud y Belleza de Alfredo Palacios. Dicho comentario sobre las prácticas sexuales, incluyendo homosexuales, fue por la historia que narró Alfredo Adame, sobre una relación homosexual de una radioescucha. Punto. Además, Alfredo no dudó en hacer promoción en la obra de teatro en la que participa, Soltero, Casado, Viudo y Divorciado, y confesó que, si una persona le grita que tiene el miembro viril chiquito, como lo reveló su ex en una publicación, no dudará en sacarlo del lugar.